Bienvenido año, mis cuervos bellos. Hoy por hoy nuestra triada nos trae mensajes buenos y tranquilos. La base de la baraja no lo confirma. Por ley divina y por mandato nos ofrece toda la protección de ángeles, arcángeles y seres ascendidos. Esto quiere decir que todo este nuevo ciclo te guiará esta protección de ayuda para que cualquier mal bache no sea cruzado sin dificultad. La carta de los enamorados nos reafirma lo dicho, la primera carta de nuestra triada. Todo fluirá con soltura y amor. Esto te hará ser una mejor persona, por lo cual todos te amarán. Se mira un signo de tierra que ronda tu vida. No dejes pasar este signo oculto, pues por ahí va la cosa. Te adelanto, es una persona bien plantada en la tierra, recibiendo claro las bondades de ella, mucha pasión en todo lo que hace. Esta te brindará todo lo que tú necesitas y deseas. No dejes pasar la oportunidad. Estas se presentan una sola vez en tu vida. Abusadillo, abusadilla. Te cubren los signos de tierra en esta semana, Tauro, Virgo, Capri. Repito, busca tu signo oculto. Seguimos con la Reina de Copas. A ella la visualizo como tu persona, siempre viendo hacia el amor y hacia las cosas bellas de la vida, con toda la buena actitud posible. También puede significar la Reina de Copas un momento de tranquilidad y comprensión. La carta puede sugerir una mujer prominente en tu vida, que inspira afecto, atención y ayuda cuando la necesites, como una amiga, jefa o esposa compañera. Yes. En general significa las emociones, el espíritu y el sentimiento, pues el brillante cielo azul y el agua la rodean, pero con los pies bien plantados sobre la tierra. Así finalizamos con el 2 de bastos. ¡Qué caray! La expresión 2 de bastos la usaban los escritores del siglo de oro español para describir la maniobra del ladrón con que dos dedos saca algo del bolsillo de su víctima. También empleaban una expresión que yo creía muy mexicana, se los chupó la bruja. Pero eso échalo en saco roto. Mira, observa bien la carta. Tienes el mundo en tus manos, todo un horizonte lleno de posibilidades que solo tú puedes obtener con tan solo desearlo. El 2 de basto indica muy buena salud en general, mucho equilibrio entre tu cuerpo y tu mente. Procura mantener la ansiedad a raya en estos momentos en que te atraen las aventuras. No dejes la vida pasar en soledad, pues los que no tienen pareja, todo marca que esta etapa ya queda atrás. Así que mis cuervis, a darle duro al tema amoroso, pues no debes dejar de pasar. Dale vital importancia. Lo que se te presenta es excepcional. Yes. El sombrero rojo simboliza pasión por la aventura. Vamos a darle, mis cuervis.